Bienvenidos a todos, ahora estoy con vosotros, estoy avisando por redes sociales de directo en Twitch. Pues aquí estamos listos para viciar Battlefront 2, señoras y señores. Me estaba rayando un poco yo, la verdad, porque estaba intentando poner el link al Twitch precisamente como un comentario destacado en el directo del que venimos ahora mismo en YouTube y no me permite comentar, o sea, no se puede lanzar un comentario. YouTube yo creo que está un poco rayado últimamente, está fallando, o sea, aquí, bueno, a ver, lleva 5 años como la puta mierda, ¿vale? Seamos sinceros. Pero, porque, mira, me he visto con a veces que respondo un comentario a un suscriptor y me desaparece el comentario, cosas así. De suscripciones forzosas, que a la gente no le llegan las notificaciones. Pero estos últimos días, por ejemplo, he subido antes un vídeo en Major CT Gaming y ponía 90 likes y 0 reproducciones. Que es normal que a veces se pille un poco, que las reproducciones no estén medidas con exactitud, pero es que había pasado como media hora o 15 minutos y seguía poniendo 0 reproducciones, que dices, esto es impensable, ¿vale? Y luego, no solo eso, ahora, pues eso, que no me deja comentar en mi propio vídeo, me parece alucinante. Comentaban por aquí, ¿hasta qué hora vas a estar? Pues estaré a partir de ahora como 2 horas más, ¿vale? ¿Por qué no juegas con mods? Me comentaba Welter. Pues ¿por qué no? Los mods me los reservo para vídeos. En plan, y los mods están guapos. A veces juego con mods
pero hay muchos mods, que, tantos que al final no sé cuál elegir, ¿no? Puede que haga algún directo con el Instant Action de las Guerras Clon, que te permite jugar con héroes nuevos y demás. No descarto hacer eso en YouTube o demás, o por aquí, no sé. Pero en principio, como que no quiero complicarme la vida. Porque necesitas, aunque sea un archivo, un ejecutable que te hace de proxy. O sea, necesitas sacarte el Frosty Bot Manager que luego te abre el juego. Entonces son dos pasos en lugar de uno. Digamos que es más cómodo al final jugar solo el juego normal. Entonces, ¿puedo jugar con mods? Sí, pero no creo que tampoco sea necesario, ¿no? Además, si no, la gente se va a rayar y va a decir, ¡buah, yo a ese héroe no le tengo!, ¿no? Lo veo venir. Yo es que lo veo venir. ¡Bienvenidos a los nuevos! Madre mía, Kiro Gatomas o Gatomas. O Gato Tomás, no sé. Saludos. No, Takodana no. Esto me pasa por leer comentarios. Luego me meten Takodana y llegan los lloros. Venga, salimos. Belmont 7, saludos. Shadow SCT, saludos. Rurupunk, Cercal. Bienvenidos a todos. Bueno, bueno, bueno. Hoy, tal y como estaba puesto en el calendario de Twitch para esta... Iba a decir esta semana. Bueno, para esta semana y para este mes. Pues hoy, que es lunes, nos venimos con Star Wars Battlefront 2. Que no, que la base Starkiller no, hijo de puta. Que me metas donde toca. No, que en la base Starkiller no, cabrón. Naboo, perfecto, perfecto. Veo que nos vamos entendiendo un poco más. Bueno, hoy os he sacado vídeo en Mundo Warhammer, vídeo en Major CT Gaming, he hecho directo en Battlefront TSP y estamos aquí en Twitch. Soy un chaval prolífico. Lo que no sé es qué voy a hacer con mi vida. Gracias Sky Gator por la suscripción. Lo que no sé qué voy a hacer con mi vida es respecto a, yo qué sé, si algún día me voy de viaje o me voy un mes a no sé dónde. ¿Podré seguir con el mismo puto ritmo? O sea, pregunta sí que tengo. Bueno, vamos allá. Veamos. Decían por aquí, grande. Bueno, yo recuerdo, si tenéis Amazon Prime podéis suscribiros gratis al canal y coño, con ello apoyarlo, ¿no? Este mes me he querido meter en plan hacer directo todos los días para crecer más rápido todavía. No sé si a lo mejor de esta forma crezco menos por día, pero crezco más al mes al final. Sale más rentable para crecer a toda leche. En Twitch realmente lo mejor es tener toda la constancia posible y tal. Y yo el público ya os tengo, ya estáis ahí, ya estáis desde YouTube. Entonces solo tengo que recordaros que estamos por aquí y hacer mucho contenido por aquí. Y de hecho, bueno, originalmente cuando empecé a ponerme en serio... Con Twitch éramos 10.000 o así. Y somos ya como 22.000 o 23.000, ¿no? O sea, se ha más que doblado la cosa. Bueno, 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 bueno. Con los clones aquí en Naboo, ¿eh? Me encanta, me encanta. Vamos pues a por el disruptor de iones. Espero que no me reviente. Yo por si acaso voy a lanzar el escáner, ¿vale? Y así ya vamos avisados. Vale, cubridme. Cubridme. Vamos, 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 vamos. ¡Hijo de...! ¡Ay! Todavía hay novatos por aquí, tío. No me siguen el ritmo. Voy demasiado rápido y luego nadie me protege. Es que es normal. O sea, no digo que no sea su culpa. Tampoco les voy a machacar por ello. Pero... me cago en la leche. ¡Lanzando granada! Ya está. Aquí esto es solucionadísimo. Me he metido en un fregado importante. Y... han quedado reventados. Vamos a ver si puedo pillar el disruptor. ¡No! Lo dicho, corro muchísimo. Bueno, ya está. 1100 puntos. Número uno de la República. Pero quiero llegar a por el objetivo. Quiero pillar el disruptor. Ya se va a respawnear. Va a respawnear el disruptor. Vamos a recogerlo por aquí. Rápido, salta, salta. No lo cojas tú que no sabes pillarlo. No. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Lo sabía, lo sabía. Va a intentar disparar desde ahí. Si vas a... ¡acércate más! ¡Acércate más, cabrón! ¡Acércate más! ¡Mueve el puto culo! Es que lo malo es que lo disparan súper lento. Por lo menos le ha dado, pero ha sido pura potra. El problema es que si tú disparas súper, súper lento... Estuvo bien mientras duró. Preparad otro disparo ionizado. Lo diré. ¡Apoya! Bueno,
Si tú disparas súper lento, lo que pasa es que le das tiempo a los snipers a dispararte. Si tú vas corriendo y te zafas y te protegen un poco, puedes disparar el disruptor muchísimo más rápido. El otro día, también, creo que esto fue sin grabar, creo que esto fue jugando fuera de cámaras. Estaba yo en Hoth y cogí el puto lanzacohetes, me puse bajo las piernas de la TAT y le disparé con dos cojones. Matas a unos cuantos que haya por ahí, abres espacio y demás y ya está. ¡Hijo de puta! Acortando distancias, iniciando barrido. No. Sí, sí, me vienen todos, ¿sabes? Y me vienen todos. Ya está, me habéis tocado la polla. Voy a... No, es que si el equipo no acompaña para proteger el disruptor o demás o estar por ahí, los voy a matar a todos y ya está. Ya está, valiste verga. ¡Hala! No hay juego en equipo. No sabe pillar el disruptor, pues me voy a matar a todo el mundo. Y cuando no quede nadie, pues podréis hacer el trabajo aunque lo hagáis mal. Escudos del transporte afectados. Comando droide fuera. No sé dónde se ha armado, pero se ha armado ese droide, ¿eh? Darth Maul está aquí. Y está Maul por aquí también. Ven aquí, Maul. No acabo contigo. Te veo. Ya, porque me iba a cargar al otro, que si no. ¿Dónde estás? ¡Qué putada es que te persiga Battlefront SP, eh! ¡Pobre Maul! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Boom. Se nos ha unido el maestro Kenobi. Lo dicho, si no me dejan hacer el trabajo del rifle, no les voy a perdonar. No voy a perder mi primer puesto por esa mierda. Ahora los disruptores los cogéis vosotros. Oh shit. No, no vas a sobrevivir. Ahí está. ¿Hola? Me... Pero, ¿qué me estás contando? Si la hitbox no llegaba. O sea, no me has tocado. O sea, es que ni me has tocado. Pero me has matado, ¿por qué? Por magia, ya está. Me hace súper gracia. O sea, no renta una mierda tener el transporte multitropas. O sea, manejarlo. Y todavía se saca kills de pura potra. Si me dejarás matar al puto droideca de mierda. Por el francotirador de antes, este. Uff. Si es que no. Ahora me están ganando puntos, tío. Y me han bajado del podio por hacer el subnormal el equipo al principio. No, no, no. Vais a morir muy fuertemente todos. Ya está. Si no hay más. Cuidado, Boba Fett. Le ha metido un buen cohetazo. Sigo con el soldado jet. No me merece cambiar ahora mismo nada. Joder. Ahí está, Bosk se viene. Vale. Vámonos. Maestro Yoda.
Sabía, lo estaba oyendo, ¿eh? Lo estaba oyendo perfectamente. Que había un droideca detrás. A ver, no sabía si realmente me había visto. Lo más normal habría sido que sí. Pero, tío, tenía muy buena posición contra ese tanque como para no aprovecharlo. Es que no... No quería darme la vuelta. Así. Sí, hombre. Transporte de tropas dañado. Qué lástima. De repente se están pillando mucho super droide, mucho droideca aquí. Vamos a probar el AT-RT por aquí. De momento, súper bien. Me he cargado dos droidecas con eso. Perfecta venganza y volvemos a por el jet. Aquí igualmente, ya sabéis siempre lo que digo, lo que quiero es llegar adentro del palacio. ¡Ojo! Vale. Cegado con un tanque, con el transporte multitropas al lado, Boba Fett disparando, muy bien, muy bien. Me he metido ahí en una buena. ¡Ojo! Ahí estamos. ¡Oh! Están los dos en la cabecita. Es que tengo un droideca ahí y no puedo hacer nada porque no puedo pasar atrás del transporte multitropas. Me muero automáticamente solo con tocarle. Vale, muy bien, ya llega. Habéis llegado todos, muy bien. Eso sí, tercer puesto de vuelta y ahora os vais a cagar. Saco con el pesado. Sí, sí. Prepara el pañuelo que se vienen las lágrimas. MTT en posición. Debemos retirarnos. Pero os lo prometo. No nos rendiremos. Preparad bien las armas. Desearán no haber llegado a este punto. Sí, otra vez el simulador de senderismo. Vamos, vamos, vamos. ¿Están, están o no están? ¿Sí o no? Ahora, 3, 2, 1. Ahora. ¡Armando granada! Creo que está Dooku por ahí, ¿eh? Manteniendo la posición. Ahí con vos, difícil la cosa, pero se la voy a devolver, ¿eh? Se la voy a devolver. Como soldado básico, pero se la devuelvo. Sin problema. A ese o a quien sea que haya por aquí. Vale. Os tengo. Joder, otra explosión. Ya me han detenido la regeneración dos veces. ¡Ah! El calambrazo. Bien, 900 puntos, segundo puesto. Vamos. Más, 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 seguimos, continuamos. Ahora. Darth Maul está aquí. Nada de distraerse. ¡Granada lanzada! ¡Fuego de cobertura! ¡Vamos! Van dos. ¿Qué coño ha sido eso? Cohete de muñeca. Vale, bien. 1200 puntos. Otra vez con el pesado. Venga, repetimos. Se mueren aquí, ¿eh? Se mueren aquí. Si no se mueren aquí, me van a dar punto para héroe.
Ya está, primero. Me acaban de bajar a segundo, tío. Vale, vale, vale. El pasillito, el pasillito. Te la comes, ve, Maul, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Los refuerzos han llegado. Están sobrecargando los controles de la puerta oeste. Bueno, así te has comido el disparo, yo te digo. Pam pam para pam 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 pam para pam. Vamos, con el pesado, venga, vamos. Están al otro lado. Joder. Los controles de la puerta este reasegurados. Armando granadas. Vale, ahí va eso. ¡Avanzad! El maestro Yoda ha venido. Un poco de fuego de supresión, nunca viene mal. Ay, qué lástima no haberle podido disparar un poco más, pero bien, correcto. Me vale. Enemigo en los controles de la puerta este. ¡Granada va! Aliado en las cercanías. Tremenda potencia de fuego. Están abriendo las puertas. ¡Atrás! ¡Atrás! Vale, otros dos. Están entrando. El salón del trono está clausurado, pero intentarán sobrecargar las puertas. Resistid en posición mientras llegan. Bueno, 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 ya está. Primero de la República. Ya tengo mi puestecito. Vamos a por más. Simple y brillante, ¿eh? Estoy por pillarme al trooper, ¿eh? Pero bueno. Granada lanzada. Ahí, 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 en el suelo. Ahí está, muy buena. Muy buena. Y ahora las granaditas. Espérate, Kylo, Kylo. Joder, Kylo. Me he llevado al Maul y al Kylo. De puta madre. Nada, que no me deis un puto héroe, ¿eh? No sea que os vaya a dar algo. Pam, pam, para, pam, 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 pam, pam. Pam, pam, para, pam. ¿Os morís o algo? ¿Cómo va esto? Porque os he lanzado un par de granadas, ¿eh? Venga, venga, va, venga, va. Aquí que no me vayan a adelantar en el último puto minuto, ¿eh? Que a veces me lo hacen. LOL. Ah, vale, vanguardia proyectil. Es como una escopeta, pero de larga distancia. Hay que ser puto ruinas, tío. ¿En serio? Uy, le he dado eso como si fuera a meter el sprint. Venga, corre, 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 corre. El maestro Yoda está aquí. Mírate. Oh, puta. Sí, sí, no te ves a nada, por eso corres. ¡Dios! Ya está, Art Trooper, Art Trooper. No, ya está. ¿No me dais héroe? Art Trooper. No, tampoco, lo han pillado todo. Joder, macho. Pues nada, voy a quedar primero utilizando el pesado. Con 7000 puntos ahí ahorrados. Tócate los huevos. Venga, coño. Limpiad esto un poco. Toma, 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 toma. Ahí está. Ahí está. Toma, otros tres. Venga, siguiente. Ya está. Murieron, murieron. ¡Vamos! Sin héroes en la fase final, ni refuerzos, ni mierdas. Con el puro pesado reventando. Fijaos cuando... Ha sido un momentazo, ¿eh? Cuando he sobrecargado de forma perfecta, o sea, he enfriado el arma de forma perfecta, con lo que podía disparar el T-21 de puta madre y he estado pa, 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 pa. Pues ahí está. ¿Cómo? Un momento, un momento. Me ha adelantado un gilipollas en el último segundo. Pero si sacaba yo 1000 puntos. Con el oficial.
La ruina. Quiero ver. 41 kills. Ya está, he matado más. Loser. GG comentaban. ¿Cuál es el héroe que más usas? No sé, Luke Skywalker quizás. Está guay. Y Grievous. Luke Skywalker y Grievous, quizás. Así juega un veterano, comentaban. Pues eso, les he pillado en línea, les he pillado en fila en la escalera con el T21 con enfriamiento perfecto y ha sido ¡pa, pa, pa, pa! ¡Uno, dos, tres! Natsu TP, gracias por la suscripción. Pam, pam, para, pam, pam. Yoda y Grievous mola un montón. Sí, Yoda también lo utilizo, o sea, Yoda es, está bien. Es que, no sé, se escabulle mucho, ¿sabes? Entonces, está guay. Mayor eres el amo, comentaban por aquí. ¿Recomiendas ver la serie animada de las Guerras Clon? Sí, bueno, ¿por qué no? No soy tremendo fan, ¿vale? Soy más fan del concepto antiguo o los, las movidas antiguas que había con clones de fase 1, ¿no? La de dibujos animados, la no 3D, ¿no? Galactic Battlegrounds y demás, pero sí, sí, me gusta, sí, está, está bien. O sea, me estuve viendo según salía cada episodio la última temporada. De hecho, no me la he visto, creo, al completo. O sea, me he visto cachos, sé lo que pasa, ¿no? Y tal. He visto cachos en YouTube todo el puto rato. Cachos, cachos, cachos. Y luego la última temporada me la vi entera. Pero para mí lo super mega genial es el Mandaloriano. Muy bien. Vámonos. ¿Quién coño me ha matado? Con un T21. Oye, si están ahora de repente poniendo de moda los T21, ¿eh? Me mosqueaste un poco. No, hombre, no. ¡No! Y se lo lleva el francotirador, de verdad. En serio. Y para eso salió con el pesado. Venga, vamos. Venga, venga, venga. Es que el pesado aquí, pues, no le veo tanto. Aunque igualmente puedo reventar, no hay problema, ¿no? ¡Quita del medio, coño! Me van a matar por tu culpa al final. Es que de verdad, se me mete con el escudo en medio, tío. Es que eres un puto genio. ¿Cuánto me echo ahí? 1000 puntos, ¿no? Es que claro. Vale, pues vamos con el droide cohete ya. Vamos a reventarles. Pues vale. O sea, ha lanzado la puta granada súper mal. Yo pensando que la esquivaba, me he tirado para más detrás y me la he comido. Ha sido una genialidad eso. Eso es que me den 10 puntos por daño cuando le acabo de meter un misilaco, me parece súper pobre. Deberían de dar más puntos por lanzar el cohete a un vehículo aunque fuera de frente. Vale. ¡Hijo de puta! ¡Ajá!
Ya está, me lo llevé, me lo llevé, me lo llevé, me lo llevé. ¡Que te jodan! Poco más o menos. Y ahora sí, droidequilla, un droidequilla. Venga, vámonos. Me encanta, el buen escarabajillo. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Que ya mucho van a limpiar, habrá que buscar por la espalda. Me cago en la puta, me cago en la puta, me cago en la puta, en la puta. Voy a morir. Va a ser normalidad. Tío, no encontraré a nadie, a tomar por culo, voy con el jet. Si vais a esconderos o vais a estar yo que sé dónde coño, pues ya te digo. Jet. Jet y te busco hasta en la última basura. Disruptores de iones atacan al transporte. Es que están súper escondidos, tío. No sé dónde coño están. No están haciendo nada por ir al objetivo. Yo qué sé qué coño. Estamos reventando tan rápido que no. O sea, mira, sexto puesto. Si es que no estoy llegando a matar. Si me encontrara con más enemigos, mataría más y... O sea, normalmente tú dirías, o sea, lo normal es que la gente diga: ¡guau, tío, es que son demasiados, me revientan! No, no, venid, venid. Claro, venid. Claro, mira, ahí está, ahí está. Esto es otra cosa. Claro. Si es que hasta le mareo al puto Yoda, tío. Si es que hasta le mareo al puto Yoda. Solo dime dónde están y los mato a todos. Vamos. Comando, 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 comando. Ya está, otro. Venga. Vámonos. ¿Qué te crees? ¿Que no te veo? Mira el Yoda, mira el Yoda. ¿Cómo apaga el sable láser para que no le veamos? Y aún así, mira, no era lo rentable estar en torno a mi zona y encima enfrentándose al Grievous. Se ha quedado a nada. A ver si muere ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Te has llevado un dañito fino, ¿eh? Toma, granada de impacto. Sí, para tu casa. Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Ojo! ¡Maul, coño! De verdad. O sea, investigador no será en su puta vida, ¿vale? Ni arqueólogo. Joder, de verdad. ¿Qué? ¿De puta madre, no, Maul? ¿Con toda la vida full? Joder. Y encima le ayudo yo a él, ¿sabes? Él no me ayuda a mí, pero no te preocupes. Te has caído la granada, te has caído. He lanzado dos a por él y luego una a mis rodillas. Para si saltaba por mí, que se la comiera también. Entonces, ha estado finísimo. Vamos a por más. Porque cuando estaba lanzando, cuando iba a lanzar la tercera granada, estaba lanzando la segunda, el tío daba la sensación de que iba a dar el amago para saltar. Así que he dicho, nope. Vamos, vamos, vamos. Un momento. Como llevar un francotirador en cierto modo esto, ¿eh? Siguiente. No hay siguiente porque están todos muertos. El transporte
¡Cuidado! Vale, en mitad de la calle principal. No hagáis nadie nada. Derrota. ¿Derrota? Por mí no habrá sido. A por uvas. La gente a por uvas. El Maul, que no se había dado cuenta de que Luke Skywalker se había metido en el edificio aquel. Luego, la calle principal, yo matando a todo el mundo. Y si aparece Luke Skywalker, nadie se da cuenta. Pues vale. Pues muy bien. Bravo, equipo. Enorme equipo. ¿Usas héroes? Sí, de vez en cuando sí. Si me los dejan. Lo que pasa es que esta gente, o sea... Mira, lo que pasa es que yo mato, mato, mato. Hago el trabajo como a lo mejor muchas veces... Mato incluso demasiado, me paso del precio. Tampoco suelo a lo mejor suicidarme para volver a respawnear. Entonces me suelen quitar los héroes todo el rato. O sea, tampoco necesito el héroe para ponerme primero. Entonces, ¿qué más da? Fopenite, gracias por la suscripción. Bienvenido, Natsup. Lo mismo digo. Vamos allá. XXJose290 también se ha suscrito. Bienvenidos al canal. Bueno, ¿podemos jugar contigo? Esta es una pregunta muy, muy común que me obligo a responder muchas de las veces. Vosotros intentáis entrar en la partida, lo que pasa es que son varios servidores. Mira, ahora está vacía, puedes intentar buscar. Lo que pasa es que con patrulla de momento en estos directos no juego. No descarto en el futuro hacerlo, ¿vale? Pero antes quiero grabar vídeos de patrulla. Porque si ya hago directos con patrulla, ¿qué gracia tienen los vídeos? No. Creo que jugar con suscriptores tiene mucho interés público por hacer la patrulla épica. Entonces... no tengo ningún interés por, digamos, exprimir todo lo que puedo hacer con el juego. Vamos de poco en poco, vamos de poco en poco. De momento voy a jugar yo en los directos y voy a intentar, cuando haga más vídeos en plan grabados, gameplay grabado, hacer patrullas de 5, 10 o incluso 20 suscriptores. Y cuando vea que eso me funciona, pero que ya he hecho los suficientes vídeos, pues entonces a lo mejor sí hago directo con vosotros. Pero es pronto, si hasta que salga un nuevo Battlefront tenemos muchísimo tiempo. Vosotros no... No presionéis con eso porque vosotros metidos al Discord, ¿vale? Por si acaso encontrará más gente para jugar y gente ahí jugando todos los días. O al menos eso es lo que he estado yo viendo. Y ya está, a gozarlo. A ver si puedo capturar esa torreta, darle media vuelta, estaría gracioso. Hola, buenos días. Vámonos de aquí. Es la primera vez, yo creo, que me meto en una de estas torretas, ¿eh? O sea, pero tal cual, digo, oye, voy a probar. Estoy también intentando probar cosas nuevas, ¿no? Porque tengo una metodología para jugar el juego y siempre me sale de puta madre, pero quiero salir de mi zona de confort. Hacer cosas, ya digo, un poco distintas. Así que nada, vamos a ver qué tal. Aquí me da igual un poco lo que hagamos. En cuanto mate un poco, me pillo el soldado jet y empiezo a arrasar con toda la peña. Lo que pasa es que esto es una fiesta para francotiradores. Y si venimos con estas, pues casi que... mira, tengo... no quiero competir mucho a nivel de francotireo, pero tengo el francotirador tocho, entonces tampoco me costaría. ¡No, mierda! Pero este es el Tusken, tío. ¡Ah! Cáncer. Hola, amigos. No. No. Esto es una mierda. Voy a ir al ruso. Voy al rush, a tomar por culo. Vaya mierda de inicio, ¿eh? Vaya mierda de inicio. Pero es que es tan grande que no sé ni por dónde ir, realmente. Dejádmelo a mí. Si me voy por los lados, me acerco más a los francotiradores. Pero efectivamente también me pueden ver y me pueden matar. No sé. A lo mejor he tenido un poco mala suerte con el inicio de esta partida, pero... Si la partida dura lo suficiente, puedo escalar sin ningún problema. ¡Granada va! ¿Me estás jodiendo? Ah, que llevaba el escudo. No se lo veía. No se lo he visto. Mira, me estáis tocando un poco la polla, en verdad. Mira, voy a hacer una cosa. No, 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 no. Ahora os vais a cagar. No, ¿qué? Me han quitado el AT-AT. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, un poco más abajo. 18. Vuestra puta vida, venga ya. Joder, y me lo quitan.
Nada, hoy esta es la partida del tiene que ocurrir todo lo que sea con tal de bajarme al puesto número 20. ¡Que no! AT-AT sufriendo daños. Sí, y luego corren. ¿Cómo los voy a matar? Si lo que es infantería huye. Venga ya, por favor. Necesito el jet para tener movilidad entre tanta puta roca de mierda. Dejad de correr ya. Este le mato desde arriba. Viene un mercordo a ayudarnos. No sé quién será. Vaya, por favor. Bueno, ¿qué me han dado? ¿Suficiente? ¿Suficiente? Venga, puesto número 12, soldado jet. Os vais a cagar. Os vais a cagar. Esta no me la volvéis a hacer. Tanta distancia, tanta polla. Daños en uno de los caminantes. Los AT-AT no dejarán de atacar. ¡Adelante! Con el escudito chorra. Han visto a Luke Skywalker. Ya está, se murieron. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Vais a campear, hijos de puta? Venga, campéame, campéame ahora. Putos mierdas. Ah, vaya, vaya, séptimo puesto ya. No, no, no lo hagas, no lo hagas. Por favor. Puta roca. No te renta, ¿eh? A mí tampoco, de hecho, pero bueno. Y me mata uno por el lado. Lo dicho, lo dicho. Dicen por aquí, ahora sí, 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 sí. No, es que da mucho asco. Esto es como Geonosis en campo abierto. Lo que pasa es que Geonosis en campo abierto distrae con muchos ATTs, ¿no? Y aquí encima tienes rocas, tienes que saltar de un lado al otro, entonces tardas bastante en llegar, no es tan plano como Geonosis. Campea, campea, tú campea. Campea, ahí, ahí, campea, campea. Muy bien hecho. No subestiméis a los rebeldes. Los caminantes. Si yo encantado de que campeéis, mientras yo tenga el soldado jet, ningún problema. El problema son las primeras bajas, que como yo llegue y me maten y no pille los puntos, tardo en pillar el jet y mal. Pero ya está, ya estamos intentando escalar al puesto número 6. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Enorme piloto, enorme piloto. Que me estáis, ¿en serio me estáis jodiendo? Toma, pa' ti, el francotirador. Ese rico y bonito. Y no esquives los misiles, que eres muy bueno. Ya está. Otro francotirador. Es que está plagado, tío. Es que está puto plagado de francotiradores. De gente que luego no va a poder llegar a top de la partida. Porque es que no va a matar lo suficientemente rápido con eso. O sea, yo rusiano voy a matar mucho más que tú. Soy capaz de limpiar la mitad de los camperos de la partida. Joder, me ha matado de los dos empujones, tío. Vale, pues nada, tira todas mis habilidades en mí, ya está. Voy con el pesado esta vez. Venga, 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 dale, dale, dale. El pesado esencialmente con el T-21 lo que lleva es como un francotirador, ¿no? Lo que pasa es que para hacer quick scopes, ¿no? Para disparar desde cintura o tal. Así que es la versión no puto cobarde del tirador. Venga, 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 venga. Venga, que entramos ya. Es que a poco terrenito. Sí, 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 sí. La granada de impacto, esquívamela, venga. Lástima. Lo malo del pesado es que en campo muy, muy, muy abierto, pues a lo mejor no te renta tanto por tema del daño explosivo, ¿no? Vamos.
Probemos una cosa, venga, sí. Joder, vete un poco más lejos y ves qué tal. Tío más roñoso, ¿cómo me hace perder el tiempo? Están acelerando su evacuación. Venga. Pero antes de nada, no, porque si te hacen eso, por ejemplo, pues no estoy matando, no estoy ganando puntos, ¿no? De hecho, mira, he bajado al puesto 8. Pero ahora tenemos el pesado que para cuellos de botella está muy bien. Para entradas y demás, ya combate... Bueno, el pesado es que realmente es muy bueno también en campo abierto, ¿no? Pero si es contra vehículos, sobre todo, y este tipo de cosas. Si no, pues en campo cerrado hacemos otras cosas. Vale. Aquí lo que me molaría es... la gente rebelde... Digo, rebelde, imperial. La gente imperial. No, te la comes, te la comes. Iniciando bloqueo del hangar oeste. ¡Ah! Bueno, a este paso podría tenerla, pero... Al final se me ha hecho escaso lo que hemos tenido luego. No, 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 no. La torretita de mierda, tío. Sí. Bueno, mira, ya está. Agente, agente ya, ¿no? Venga, vámonos. Vámonos con la gente. Corre. Aquí tenemos un oficial. No, 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 es Han Solo, es Han Solo, es Han Solo. Mierda, 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 mierda. ¡No! ¡No! Tío, 1500 puntos en una puta carga de detonita. Vete a la mierda. Dios, asalto, asalto, ya está. Voy a por vosotros, voy a por vosotros. Ya está. Me da igual donde coño os escondáis. Es que, tío, no, no está habiendo un combate claro en los cuellos de botella. No me han dado suficiente tiempo fuera con el Jet como para brillar. Octavo puesto, sí, he recortado media tabla, que estábamos abajo del todo, pero... Ya está, ala, fuera. Sí, sí, tú pega volteretas, tú pega, pega volteretas. Qué lástima que... ¿La palma Vader o no? Sí, la palma de Vader. Venga, corre, 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 corre. Dios, ¿qué coño ha sido eso? ¡Mina láser! O sea, lleváis luchando ahí como 15 minutos y me la trago yo. De puta madre. Vamos hacia el hangar este. ¿Te lo llevas? Y a mí ahí como le he dado en la puta cabeza, chaval. ¿Vale? Venga, venga. Armas pesadas listas. Apuntando al hangar este. No hay ni uno a la vista, macho. Un look. Llevan torreta. Me vienen por la espalda. Vale. Hemos hecho un buen trabajo, pero hace falta más. Hace falta más. Superamos a los rebeldes en número en el hangar este. Cuidado con la metralla. Muy bien. Otro taco. Puesto 7. Venga, más. Si me dan tiempo, acabo arriba, como siempre. Pero es que ya hemos perdido tiempo en la partida. ¡Jo! ¿Otro más? Estoy ganando muchísimos puntos. Me estoy hinchando.
Nada, ¿veis? Luego decís, no, juegas con héroes. Y yo, claro que juego con héroes. Con héroes. Con héroes, pero no me los quieren dejar. Me quitan las habilidades, pero kabum, para vosotros. Ahí va eso. Toma, Ewok de mierda. Ahí te va eso. No veo nada. Otro Ewok. Cuidado, granada. Digo, la granada, la mina. Hostia, ¿cuántos puntos me estoy sacando, tío? Quinto puesto, ya está, ya está. Tú fíjate de qué forma más épica. Desde el último puesto he saltado al top 5. Pero es que, qué desgracia. Y por los pelos lo hemos conseguido, ¿eh? Venga, 50. De todas formas puede que perdamos igual, pero bueno. ¡No! ¡Qué cabrón! No. Lo he hecho muy bien. O sea, ha tirado la granada de impacto. Luego me ha metido la hostia. He caído hacia atrás. Con lo cual me he comido la granada de impacto. Pero he durado lo suficiente. Y le he reventado. Muy curioso ese combate. ¿Cuántos putos héroes quieres en la puerta? La respuesta, sí. La suerte de Calrissian no durará para siempre. O sea, era... ¿Quién es? ¿Calrissian? ¿Han Solo? No sé quién coño es, pero... ¿Es Leia? Hostia, que me revienta. Vamos a buscar otro camino, macho, porque ese está un poco en la mierda. Uy, va. ¡Ay, Shaisa! Y no sé cuántos puntos. Venga, vamos a gastarlos en un Vader, que está épico. Param, pam, param. Pam, 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 param. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. No, 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 no. A ver, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Que todavía no tengo claro qué hacer con Vader. ¿Dónde está la gente? Porque si hace falta, hago de punta de lanza, ¿vale? Pero tengámoslo claro. Vamos a ver por aquí arriba. ¿Vale? Oye, ¿quién coño? ¿Quieres dispararle, por favor? ¡Ah! ¡Casi! Casi, amigo, casi. Sí, bueno. Voy a venir. ¿Te crees tú que me voy a meter contra las volteretitas? Bueno, lástima, lástima, lástima. ¡Eh! Cuarto puesto de los imperiales al final, ¿eh? Mucho ojo. ¿Entro en podio? No entro en podio. Hemos perdido mucho tiempo al principio de la partida, pero al final la hemos enderezado épicamente y. Y muy bien, muy bien. Muy, muy bien. ¡GG! Decían por aquí, Mayorcete, ¿qué opinas de Star Wars Squadron? Muchos youtubers hablaron de que era la revolución de Star Wars, pero luego cuando salió, ni el modo historia jugaron. Claro, está petado de putos posers. O sea, dices, ¿qué opinas de Star Wars Squadron? Muchos youtubers hablaron de que era la revolución. ¿Cuántos youtubers de videojuegos de Star Wars hay? ¿Quiénes dijeron que era una revolución? Si justo yo os dije que era un juego que ellos mismos sabían que era segundón. O sea, sin entrar en más detalle, que era segundón y que por eso no podían cobrarlo a más de 40 euros. ¿Cómo va a ser una puta revolución eso? Da gracias a que tiene más mecánicas a nivel del control de la nave y demás que la sección de cazas del Battlefront. Y ya, ¿vale?
Y luego encima se publicitó con todo este rollo así en plan Social Justice Warrior, ¿no? En plan de muchísima diversidad, que tenía un tráiler totalmente centrado en la diversidad racial, más que en la puta historia, que dices, chico, ¿de qué cojones vos? Puto vas, ¿no? Y nada, pues se lo vendieron a dos tipos de personas. A los que realmente querían vender a su abuela por tener un simulador de cazas, yo lo entiendo. O incluso la gente que quería jugar algo en realidad virtual. Y luego, pues, a los Sajaboys, a los Sajaboys de Star Wars. No han aterrizado vehículos imperiales blindados. La evacuación de la base está en marcha, pero no será rápida. O sea, yo lo tengo, yo me lo compré, pero bueno, pues eso, por hacer la review y tal, y no sé qué. Si yo fuera un usuario normal y corriente y no hubiese tenido realidad virtual, de seguro no me lo habría comprado. Luchar en campo abierto ni con un palo. Pero no dejaremos que el enemigo entre en la base. Está bien, espero que salgan cosas interesantes del juego de mundo abierto. Se había llegado a comentar de un remaster del KOTOR 1 y KOTOR 2, aparte de luego ya un reboot o un KOTOR 3. O sea que tenemos mucho de dónde tirar, en verdad, ¿eh? Ahora me van a matar porque me van a dejar solo porque nadie más sprinta. ¿Por qué no me sorprende? Lo que te digo. Lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho antes de que ocurriera. Pero si la gente no ayuda, pues no ayuda. Lo hacen siempre, ¿eh? A ver, antes no pasaba tanto cuando, antes de que regalasen el juego. Porque claro, lo que pasaba es que había más gente veterana por partida. Ahora aquí más novato, pues no corren. O sea, no sprintan nada más salir. ¡Venga, coño! Pero, puto retraso, ¿verdad? Te lo juro. De la TRT. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios mío! ¡Date prisa, cabrón! ¡Vamos! ¿Quién me mandaría a cogerme una TRT en juego? A ver qué tal sale. No. Sí, bueno. A ver si puedo pillar a los ratas, tío. No, espérate, que no podrás ni salir de aquí. Oh, Dios mío. Por aquí. Vaya vuelta me estoy dando sin ganar ningún punto, ¿eh? Bueno, algo es algo. Es otra forma de matar camperillos. A tomar por culo. ¡Hala! Atropellado. Ahí estamos. ¡No! Y ahora se cierra el cajón. Me cago en tu puta madre. Va, tío, tenía cuatro aquí solo para mí. Uno por la espalda, tres a un lado, no sé cuánto más al frente. Venga, pero ahora... Mochila saltadora desde el sexto puesto. ¿Quién se viene? Cuidado. Mucho cuidado. Ha llegado. Mira, te ha salvado el puto AT-ST, pero no sabes ni cómo. Hazme caso. Venga, repito. No. No porque se lo han cogido. Seguidme. Momento, momento, que está viniendo por ahí. Granada va. Y los 400 francotiradores otra vez. No aprenderéis, ¿eh? No aprenderéis. Es que son los dos equipos, ¿eh? No te creas que es aquí solo uno de los dos. Muy bien. Me mata el AT-ST.
No sé si irme a por el AT-ST. De momento voy a buscar objetivos, lo que más cerca esté, voy a por ello. Hay francotiradores moviéndose por la izquierda, así que voy a intentar que no me vean. Van liderados por Maul, tienen todavía más gente en la espalda. Voy a ocultarme y voy a saltar sobre el último para que así los de adelante no se den cuenta. Muy bien, ahí tenemos al primero. Segundo. Y tercero. Ya no hay más camperos en todo este lado. ¡Ay, qué mono! Me tenéis que venir con puto Maul y un AT-ST para matarme, macho. Es que vaya puta roña de equipo y de todo. Con un francotirador, un AT-ST y... Bueno, el AT-ST, a ver, no es que ni me ha mirado. Pero claro, si yo me ponía por delante del AT-ST para huir, entonces ya sí me disparaba. Ahí el problema. Decían por aquí, la jugada del siglo, excelente. Seas mamón. O sea, he calculado la distancia del jet que estaba cayendo. Veía que se iba a pegar contra el muro. Entonces, o sea, contra el acantilado. Disparé el cohete un poco tarde para que llegase justo cuando él caía. Y se la comió. O sea, ha sido sublime el cálculo. La verdad es que 10 de 10. ¡Hombre, Maul! ¿Qué tal? Otra vez. ¡Joder, cuántos sois, colega! O sea, el Maul huyendo. O sea, el Maul huyendo y todos ¡pa! En la boca. Muy bien. Voy con el pesado. A ver qué podemos hacer. Pam, pam, para, pam, 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 para, pam. De bombardeo. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué? ¿Y me ha matado una torreta? Vale. Bueno, ya es el momento final. Están llegando a las últimas trincheras. Yo estoy cuarto del team. Y vamos a ver qué podemos hacer cuando lleguemos adentro. Un momento. Joder. De verdad, pues para ti el tantaún. Ojalá revientes. Demasiado tarde. El caminante nos tiene a tiro. Bien, llegó el momento. Llegó el momento. Voy con el asalto, fíjate lo que te digo. Voy a tirar el dardo escáner y vamos a adelantarnos a los movimientos del contrario. 3, 2, 1. Si caemos, nos atraparán en el depósito de combustible. Nueva cara conocida en tierra. Oye, si tengo un puto dardo escáner, ¿por qué es que no? Luego no he podido verlo. Cago en la puta. Vale, espérate un momento. Haciendo barrido. Nos están expulsando del hangar este. Granada dispuesta. Qué mal. ¿Cómo podéis detenerlos? ¡Frenadlos! Le he dado, pero... Como si no. ¡Lol! El AT-ST, pero bueno, amigo. Está Bosca ahí, ¿eh? Voy a intentar pillarle por la... No, no, por atrás no, porque eso es por delante. Esto es por detrás. Sí, sí, esquiva esto. Ah, mira cómo corren ahora. Con el T-21 da miedo, ¿eh? Contra dos Death Troopers y un pesado, tío, es demasiado como para que les mate con explosiones. Allá
ahí mucho daño les he hecho ya, con... O sea, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, muy bien, pero están entrando, Venga, 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 venga. Corred, 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 corred. Corred, cojones, corred. Claro, este vulnerable. Pueden capturarlo. ¡Granada va! ¿Dónde estáis? A ver, déjame ver. ¿Uno más? ¡Hola! Buen impresionador. No, impresionador. ¡No! Era Bosk, ya decía yo. Digo, muy bien lanzado ese impresionador, ¿no? No, ni impresionador ni pollas. Bosk spameando putas granadas. Vamos, 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 vamos. El general solo está aquí. Voy a media, a ver si puedo ver un poco mejor cómo va el tema. ¿Qué coño me estaba disparando ahí, macho? Cubrir dos lados, joder, que es que no puedo ni fiarme de cinco tíos que tengo en la nuca. Joder, con lo del spawn al fondo del hangar. Estoy perdiendo mucho tiempo con eso, Venga, 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 venga. Recuperen el hangar oeste. Qué lástima, tío. Es que es eso, los Death Troopers absorben muchísimo daño. Entonces, puedo hacerle yo mucho daño, pero es probable que incluso se salven. Ahí está, se la comió. Ah, combate cuerpo a cuerpo de la gente, muy bien. Venga, por favor, spawneame en otro sitio, joder. ¿Qué es esto? Todavía peor. Vaya spawns de mierda esta partida. Vamos, venga, aquí me pongo, aquí me planto. Venga, vamos. Dios. ¿El droide bola de mierda? Joder, otra vez el spawn. Es que no llego a spawnear con la patrulla en ningún puto momento. Ven aquí, droide de mierda. Ven aquí, secuelero, hijo de puta. Te he dejado en la mierda, te he dejado en la puta mierda. Vuelve, vuelve a por más. Oh, le he dejado a 10% de vida. No podemos defender los hangars. Volved a la base y apostaos en el depósito de combustible. Venga, vamos a liarla. Voy a campearles en la puerta esta. Suministro de combustible para bloquear los transportes y arrasar la base. Debemos detenerlos. La evacuación no puede fallar. Bueno, aquí puedo cerrar. Venid, 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 hombre, venid. Aquí no entra nadie más. Un momento, vamos a venir por la espalda. Buena suerte. Ah, con esto ya los Death Troopers no me tanqueáis una mierda, ¿no? Hay alguien más ahí dentro. ¡Hala! Un baúl menos. ¡Ojo! Esto va por mis amigos.
Hala, venga, otro héroe, por favor. Que son pocos. Vale. Muy bien. Estad atentos a las trampas, ¿vale? Aquí ya me pierdo. Mira, en blanco y negro y... Venga. Me va a matar el borde del mapa. Cegado y en blanco y negro. Tócate los huevos, tío. Ahora, venga, cuatro putos héroes que me he hecho. A chuparla. Y me ha tenido que matar el quinto. El quinto héroe me ha matado. Es que... Ay, por favor. Y encima con palpa tiene que ser. Venga, venga, venid aquí. Tiro el arma y ahogo a Kylo Ren. Ya es lo que me faltaba. Pa. Lo que me faltaba ya. Macho, si no ganamos con esto, yo ya no sé qué hacer en la partida, amigos. Vale, bien. Vamos. Bien merecido, bien merecido. La mejor partida de héroe con Luke Skywalker que he hecho nunca, Poquísima broma. Hasta me estoy planteando en subir todo este directo entero a... Míralo, quinto. A Battlefront SP, no sé. Duelo en el aire. Hacían un recorte por aquí. ¿En serio, Mayor, sube esta Pornhub? Me dijeron... Mira, es un buen título para la resubida. Me dijeron... Que subiera esto a Pornhub. Ay, Dios mío. Seguimos con más. A ver, lo estáis gozando, GG, saludos desde Italia, Mayor. Pues Giovannino cual cosa, saludos. Mayor, ¿qué te gusta más, Marvel o Star Wars? Disfruto mucho con las películas de Marvel, pero Star Wars. Carritos Mayor, comentaban, grande Mayor. ¿Hay mucha diferencia entre los nuevos y los pros? Yo te diría que sí, pero te digo, ahora hay menos nuevos. Hay alguna gente, me imagino que habrá gente que habrá dejado de jugar, pero sobre todo me imagino que mucha gente ha subido, fíjate, en las tablas. Ahora hay más veteranos, entonces hay veteranos de por medio. Esto ya, estas partidas deberían de estarse volviendo normales, ¿no? Por así decirlo. En plan... Deberían de estar no tan fácil como antes, en principio, entre comillas. De todas formas, yo llevo quedando en los primeros 5 puestos de las partidas desde que salió el juego. Nada ha cambiado, ni en la beta, ni después. Entonces, si en todo caso, a lo mejor, digamos que soy mucho más metódico, sé qué cosas estoy haciendo bien en todo momento y las replico continuamente. Entonces, a lo mejor empiezas con cierto instinto y luego te vuelves, ya digo, mucho más preciso, mucho más claro con lo que quieres hacer, ¿no? Puede haber siempre un pequeño factor suerte, como en aquella partida que hemos empezado, hemos caído al puesto 18, pero luego ¡pum! Al... no sé si determinan el cuarto, el primero, el quinto, ¿qué coño era? Tres héroes mató Mayor, el carrito del año, comentaban. No sé si he matado... A ver, he matado realmente 4 héroes, lo que pasa es que el primero le maté por la espalda. Pero he matado 4 héroes con Luke. Maul... Phasma, Aiden y Bosk. Ahí es nada. Pero que no me metas en las secuelas, por favor. Que no me metas en las secuelas. Pam pam. ¿Qué más comentaban por aquí? El secreto es usar el Ewok. No.
Jamás. Nunca me veréis caer tan bajo. ¿Os apetece supremacía? ¿Supremacía o asalto galáctico? ¿Qué preferís ahora mismo? ¿Qué preferís? ¿Supremacía o asalto galáctico? A todo esto, recordad que me tenéis en Twitter y me tenéis en Instagram. ¿Vale? Me podéis seguir por ahí. Supremacía, comentaba Cody y Rex. Supremacía con clones. Vale, pues multijugador, vamos a supremacía. Ha ganado rápidamente. A ver, llevamos un rato en asalto. Está muy guapo. Mayor, ¿por qué odias tanto los Ewoks? Porque son patéticos. Y son feos. O sea, no, es que los diseñaron como para ser monos y no lo son. Es que no lo son. Con ojos. Tienen ojos de puto bicho, tío. ¿Me estás contando? Bienvenidos a Geonosis, señoras y señores. Y como siempre, si queréis encontrar gente para jugar este hermoso juego y otros tantos de Star Wars que también se incluyen en el Discord, pues corred al Discord. ¡Hala! ¿Qué cojones ha sido eso? Me encanta el rollo de lanzar, voltereta, pim pam, se nota muy habilidoso, ¿no? ¿Qué pasa, Obi? ¿Qué pasa? Al quinto espadazo, ya estaba bien, Ya estaba bien. Motillo, venga, vamos con la motillo. Qué mal se apunta con la moto, tío, te lo juro por Dios. Que yo creo que lo hicieron a posta. Lo hicieron a puto posta. Se apunta mal para que no mates mucho con esto, tío. Había siete, me he lanzado y os he matado a todos. A chuparla. Creo que eran uno o dos reales y luego el resto eran bots, pero ha sido en plan ¡Rambo! ¡Rambo! Bienvenidos a Brazers. Aquí ya hay una diferencia, ¿vale? Tengo ya 2.000 puntos, pero hay gente con 12.000 o 18.000. La partida está empezada. Hala, venga. Granadita para los bots. Un real. No, ¿ese era otro bot? No sé, me he cargado. No, jugador eliminado, sí. No sé, tío, he matado. Sí, me he cargado a uno real. Es que me he cargado otros 5 ahí. Tengo que contabilizar quién es real y quién no, macho. No puede ser. Que le tienes detrás, mamón. Que dispares el Wookiee a la cara, a la cara, a la cara, a la cara, a la cara. Eso es. Cuidado que nos disparan. Ya no puedo pegar más volteretas, ya no me dejan más. Que te veo. Por tener que cargarme el detonador, macho. Pam pam para pam 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 para pam 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 para pam 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 para pam para pam 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 pam. El droide asesino mayor, comentaban. Pues cómo no, que voy con el puto asalto. Ni refuerzos necesito, chaval. Verás tú la guía de asalto. Qué ricura. Pam pam para pam 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 para pam 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 para pam pam para pam pam para pam 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 para pam 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 para pam 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 para pam 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 pam. Así que una TRT, ¿eh? Sí. O sea, tienes un puto vehículo y huyes de mí. Eres lamentable. Es que eres lamentable, joder. A ver, ¿me dais un héroe aquí o algo? Un droide acá. Bueno, venga, vamos a ver qué hacemos con esto. Esto no me compensa, me voy. Ahí estoy muy expuesto, en campo abierto y están un montón de bots. No hay reales, creo. Ahí está Yoda, tampoco me renta. Voy a buscarme otro objetivo. O sea, no tengo miedo de batallar contra unos y otros, pero lo que tampoco voy a hacer es jugar en circunstancias que no me vienen bien. Además, el Dorideka es que es muy débil contra héroes, porque les atraviesa el escudo y encima, pues eso, no puede pegar volteretas. Entonces, en uno versus uno pierde. O sea, por muy bien que lo juegue, es virtualmente imposible que le gane. O sea, no puedes ganar con un droideka contra un héroe, a no ser que, yo qué sé, el que maneja el héroe sea subnormal. O sea, si es retrasado, pero es posible, ¿no? Pero venga, rápido. Guarda las espadas, guardas.
Guárdalas. Eres un canteo. Están aquí por ahí. Pam pam para pam pam para pam 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 para pam 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 para pam para pam pam pam. Algún día se ha caído, se ha caído. Vamos a reubicarnos un momento, que eso ha sido un poco desafortunado. ¿Dónde está Yoda? ¿Dónde está Yoda? ¡Yoda, Yoda! Ven aquí, Yoda. ¿Con tu vida, puto Yoda de mierda? Sí, sí. Ahí está. Ahora, ahora a correr, mamón. Ahora a correr. Pam pam para pam 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 para pam 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 pam. Oye, pero ¿cuántas vueltas te quieres dar? Que esto no es un circuito, tío. Voy a intentar acordar todo lo posible, ya preveyendo por dónde va a ir. No, y el tío. Y se va recto. Puto cobarde de mierda. Que vengas aquí. Ya, esto es algo personal. Esto es algo personal. Es que no me funciona la Q con este mamón. No puedo correr más, tío. No puedo correr más. Me estás haciendo perder el tiempo, subnormal. Joder, parece mentira que no lleguen los sables láser ahí. O sea, lo peor, o sea, no es que me consigan matar o no, porque al final con tiempo pues todo se consigue. Es que me has hecho perder el tiempo. Me has hecho perder el puto tiempo. Puto mierda seca de los cojones. Con la... Es que por un toque, se ha escapado dos veces por un toque. Al final no me ha matado él, también te digo. Ha sido por el soldado Jet. Me picaría más si la partida hubiera comenzado desde cero, pero como ya me tienen una ventaja de unos no sé cuántos putos puntos, pues ya no me... O sea, no estoy pensando en quedar el primero en esta partida. Después de eso también te digo menos todavía. Mira, pero qué puto cobarde de mierda. Espérate. Para que luego... Mira, al comando, al comandito. Ah, ya está, a tomar por culo. Su puta casa ya. Ya está, venganza. Y ahora vamos con la moto. Ha sido muy rancio eso, ¿eh? Ha sido muy puto rancio. Es que no había forma de adelantarse más. El Claw Rush de Grievous te da un poquito más de velocidad, pero tampoco te creas que tanto. O sea, está bien, sale rentable para perseguir o lo que sea, pero luego encima tampoco le hago daño tocándole al parecer con eso, contra un vehículo. Entonces, es que tengo que matarle con... Aquí, me salgo de aquí, joder. Bien, bien, bien. Fijaos, aún así estoy en el puesto número 12 a estas alturas, ¿eh? O sea, genial. Si me dan tiempo, si la partida dura lo suficiente, acabo primero o dentro de los primeros 5 puestos igual. El problema es eso, que ya está empezada. Me han pillado, sabía que estaba por ahí cerca y le había huido perfectamente, pero... Pero shit. Moto. Vamos a ver qué podemos capturar. Vamos a por ahí. ¿Qué? ¿Más patitas?
otra vez a correr, ¿no? A por los boss, a ver si te hacen... Y el héroe también. ¡Sí! Tío. O sea, de verdad. No sabes apuntar, no sabes disparar frontalmente. Imagino que será el mismo de antes. Lo mismo no, pero... Pero me toca los huevos. O sea, puede meterme un daño que lo flipas. Y el tío todavía... Es que solo sabe correr. Joder, ¿quién coño es ahora el pavo este? Ah, voy a morir. Apuntan fatal. O sea, es que da igual cómo pretendas apuntar con las motos. Son una puta mierda. No, tienen un manejo... Ya te digo, yo creo que están limitados. Han saboteado deliberadamente los desarrolladores el cómo se manejan las motos para que no maten mucho con ellas. No, puesto número 11, ¿veis? Sigo escalando. Pam, pam, para, pam, 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 para. Mayor, va a ser un tanque y son infantería. El AT-RT no es infantería. Y son tres. O sea, yo, a ver, si yo veo que un tanque viene contra varios de nosotros y yo soy infantería, yo no huyo del tanque. Yo me intento posicionar detrás del tanque para hacerle daño bonus. ¿Me entiendes? Oye, droides, cuando queráis, ¿eh? Es que están a pruebas, tío, están a pruebas. Ni se han dado cuenta de que ha venido Yoda, tío. Vale, vamos al espacio. Y nos atacan. Toca defender. Lo cual está genial, porque eso significa que se larga la partida. ¿Podré llegar a los primeros puestos a tiempo? Tendré que sacar mucho, mucho punto. Pero es la hora del pesado. ¿Nos preocupa que la República haya podido descubrir alguna debilidad en el diseño de nuestra nave? Muy bien. No voy a escoger nada especial, si es que tengo puntos. No, el pesado. Ya tienen algo avanzado, ¿no? Sí. La primera fase ya está hecha. Ah, no, ¿qué coño? Soy gilipollas, ¿no? Que pensaba que estaba atacando. No. No, vale, pues sí, como nuevo. Entonces, ¿llevaban tiempo luchando abajo? ¿O han atacado los de la Confederación antes? Hay jugador herido y no me pone los puntos. Pues ok. Desde abajo. ¿Dónde vas? Bueno, ya hemos hecho un muy buen trabajo ahí. 1100 puntos. Ah, que les tenemos arriba. Vaya. Bueno. Ya no les tenemos arriba, parece. ¿O sí? Jaja, francotirador, ¿eh? Vaya. Qué lástima, ¿no? Pillarte un Republic Comando para eso. Lo bueno además también, o sea, no es ya las bajas que me hago, sino que es que no me cuesta nada, no cuesta Battle Points. O sea, el pesado y ya está. Pero vamos, que el T-21 es una joya. Mírale. A ver qué más podemos hacer aquí. Tenemos a tres droidecas, así que puedo pasar como si hubiese escudo.
Vamos, Maul, lánzate, cabrón. Joder, de verdad. Vaya, vaya puto cobarde. O sea, tienes un momento de mediana ventaja, ¿no? Tienes al Yoda distraído. Lánzate, acuchíllale, cortale la puta cabeza. Ahora entra, ¿sabes? Ahora le entra. Es que si no, el Wookiee que viene detrás va a llegar igual. Lo que pasa es que vas a tener menos ayuda. A veces hay que echarle huevos. Toma, se lo ha comido otra vez el Yoda. Ah, ya sé por qué me ponía lo de herido pero sin daño. Porque se está defendiendo con... Es... Quita del medio. Ahí está. Se ha aguantado lo que se ha podido. Había muchísimo fuego concentrado, pero... Bien. No le he dado tiempo ni a la torreta a dispararme. ¿Te lo vas a tragar igual? Correcto. Les estamos aguantando, ¿eh? Y se murió. Vale. No van ni a pasar, macho. Nada mal, 2000 y pico puntos. Vale. ¿Sigo con el pesado? Es que es perfecto este sitio. Los separatistas están asegurando el objetivo. Se ha visto al maestro Jedi Yoda. No veo nada. Otro. Ahí sí mando. O sea, escoger, ver a alguien, sacar la cabeza, 1, 2, 3, fuera. Y si está muy cerca, 1, 2. Ahí me he matado yo solo, ¿no? Creo. Magnífico. Granada en camino. La República ha asumido el control del objetivo. Tienes un héroe de la República. Otro. Keep them coming. Vamos. 10.000 puntos, 10.000 battle points. He llegado tarde a la partida con 10.000 puntos de diferencia y ya estoy en el séptimo puesto. Continuamos. Ahí se ha hecho lo que se ha podido. 10.000 puntos, 10.000 battle points ahí, de adorno. ¿Para qué quiero los battle points? Para fardar. Imagínate, en plan de Mayor CT, juega sin refuerzos, en plan reto. Ya lo estoy haciendo. Ah, me lo he cargado. ¿El droideca este qué está haciendo? Está en plan modo trampa, en plan, ¿va a salir cuando se acerquen los enemigos o qué? Ah, espérate un momento. ¿No la has visto, cabrón? ¡Que están ahí! La mitad de mis compañeros de equipo están ciegos, tío. Están ciegos, no tiene otro nombre. Los
O sea, se meten por un lado para pillar una esquina y no sé qué, y es que no lo ven. Es que no lo ven. El maestro Kenobi está luchando junto a los clones. No sé, lo mismo juegan en primera persona o alguna cosa así. Nah, nah, se convirtió en Chocapic. Ya está, ya está, ya está. Cuidado. ¡Wow! Ahí me he comido el accesorio antiblindaje del señor este. Yo siempre aquí comprobando la disponibilidad de los héroes. Por si acaso, porque puede estar muy guay. Me extraña que no se haya muerto, pero bien. Vamos. Vale, correcto. Estoy esperando que me vengan. Joder, Anakin, macho. Otro ciego, ¿sabes? O sea, mi equipo está ciego, pero los contrarios no te creas. Ahí por poquillo, ¿eh? Bien, 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 bien. Nada, ¿y dónde tienen los héroes, tío? ¿Qué están haciendo? Joder, Maul, me... Es que de verdad, tío, tened un poquito de vista, joder. Ya está, nos vamos, que aquí me van a tirar una granada, está claro. Ah, te estabas escapando de la de antes, ¿eh? Vaya, vaya. Y ya me había quedado 2 puntos de golpe, estaba yo flojito, ¿eh? Y seguimos subiendo. Detiene las armadas operativos. Ajá, me ves, ¿eh? Por lo menos he rentabilizado la vida del pesado. He dicho que no. Es que es imposible vencerle a Obi-Wan bloqueando disparos. Es el mejor bloqueando disparos de todo el juego. Así que es ridículo. ¡Ah! ¡Qué lástima! Bueno, bien, 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 muy bien, muy bien. Ya está, estoy a punto de saltar al sexto puesto. Y los demás no... No sé si el primero, como mucho, está aguantando la distancia. O sea, la ventaja. Porque a lo mejor, tú imagínate que el primero juega igual que yo, ¿vale? Y lleva desde el principio de la partida. Pues entonces no le puedo adelantar. O sea, voy a ser el mejor jugador del mundo, ¿vale? O sea, pues hay gente muy buena. Y... Pero vamos, que hemos empezado con 12.000 o 15.000 puntos de diferencia. Y es más o menos lo que me guardo con el primero. Y al resto los estoy adelantando a todos. Nah, es un puto bot, no me compensa nada. Cero. ¿Quién es? Un clon. Jugador real. Este. Ah, no, este es real también. Parecía bot. Puede que haya juzgado mal la situación. Gloria.
Sí, hombre, Anakin y Obi-Wan, los dos, no te jode. ¡Hala! ¿Cuántos más? Ah, muy bien, y sin lo que te digo, dos contra uno. Parece esto la película, ¿sabes? Voy a intentar conquistar algún puestecillo. Y a ver si subo a Grievous al nivel 20, porque eso puede ser la leche. Lo veo. Ya estamos. Bueno, pues ahí está. Y como tengo un montón de puntos, me puedo coger otro si quiero. No. Me lo han quitado. Había gente campeando, tío, el personaje o qué. Bueno. No es de extrañar, ¿eh? No es, lo más normal. Ya porque me estaban entrando los boss, lo todo, ya está, pero bien, bien, bien. Vamos con más pesado. Obi-Wan es eso, es muy, muy defensivo. Y a la hora de meterse en un duelo, pues quizás no tanto. Pero contra unidades normales, está bastante fino. El francotirador, tú tranquilito, ¿no, hijo de puta? Tres o cuatro bots aquí campeándome abajo. Y el otro, en plan, bueno, pues yo con mi tiempo le apunto a la cabeza. Qué puto asco que dais. Vale. O sea, francotirador ahí, súper a gusto, tío. Como diciendo, buah, buah, el tío está ahí peleando, ya verás a ver. ¡Pah! Sí, pues se la ha llevado él. Lo que te digo, los camperillos. Mira, mira, mira cómo los camperillos van pillando ahí. Si es que... Y en serio, Obi-Wan. En serio, Obi-Wan. Así que tú no merece la pena que embarques, en verdad. Porque te va a desaparecer el héroe luego. Ojo. Y me mata otro más. Vale. 14.000 puntos otra vez. Así que ya nos vamos, ya nos vamos. Ah, no, si además igualmente teníamos que embarcar nosotros, tío, no ellos. Pero aún así, tío, o sea, había visto otro tirador abajo y el tío ahí tranquilito. Me encanta el T-21 justo por eso, porque puedo competir con los tiradores enemigos en su propio campo. Pero encima desde la cintura. Es una de... Pues toma. Venga, 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 venga. Velocidad. Por aquí por la derecha venimos los dos, Maul, nos los hacemos.
con ayuda de alguno más. Entramos por aquí. Venga, échale huevos, échale huevos. ¡Échale huevos! ¡Mierda! Ah, el problema de la habilidad 1 y 2 de Grievous, tío, es que tarda un tiempo en computarse y le agarra al suelo. Al final la más útil es la F. Y no tengo la carta todavía que le mejora todo el daño. Entonces, debo de subirlo al nivel 20 para que luego me haga un trabajo súper decente. Me carga Yoda. Ya salgo. A ver, ¿qué tal por arriba? ¿Qué tal estamos por arriba? Aquí no puedo hacer nada, de todas formas, Cuidado que aquí me pueden encerrar, ¿eh? Mira, me pongo con el droideca y no me pueden tocar. No, un momento. Vale. Bien. ¿En serio? Joder, el Anakin. El agarrón y el empujón. Todo el rato en el suelo. Droideca time. Tengo unas ganas enormes de mejorar a Grievous, tío. Os equivocáis de lado. Muy bien, pues ya está hecho casi medio objetivo de los tres. Continuamos. Este momento hay que aprovecharlo, hay que pasar otra vez, hay que echarle huevos. Venga, vamos, droidecas. Los veteranos se lo saben esto de los droidecas, ¿eh? Hay que colarse. Si pasamos varios, además, no hay forma de esto, de esquivarlo. Ahí se ha recibido un daño el Anakin tochito, ¿eh? Un héroe campeando ahí sí que es jodido para un droideca, pero más allá de eso... ¡Oh, Dios! ¿Con qué coño me he chocado, tío? Venga, vamos. ¡Joder! No puedo permitir a ese pavo ahí. Shard Trooper ya estaba un poco lejos para meterle daño con buen alcance. Vamos. Venga, esos objetivos, vamos. Ya está, ¿no? ¿Ya está todo? Muy bien, muy buena partida. Pues nada, he estado escalando, me queda en el puesto número 6. Empezábamos
con 12 o 15.000 puntos de desventaja frente a los primeros, así que imaginaos lo que podría haber sacado. Habríamos acabado en podio. Lo que pasa por meterse en una partida empezada de supremacía. Mayor, ¿sabías que hay un mod de samuráis en el Mountain Blade 2 Bannerlord? Es posible, pero no me imagino que sea con el... con mapa incluido, sino más bien solo armaduras y armas, ¿no? Quizás tengamos para una partida más. Perdón, me lo perdí. ¿Ganaron o perdieron? Ganamos, ganamos. Bien jugado, mayorcita, me comentaban. Pues ahora mismo nos toca en camino. Tenía pinta, no sé por qué. Tengo alguna gente que se está emocionando un poco por el chat. Mayor, ¿llevas la ayuda de asistente en Battlefront 2? No entiendo. ¿A qué te refieres? Consejos para el uso de héroes. Utiliza mucho el dash. Igual que con la infantería realmente, ¿no? Decían por aquí, ¿vas a conseguir o te gustaría conseguir figuras Black Series como la de Darth Revan? Oye, pues una de Darth Revan sí que estaría guapa, ¿eh? Estos ojalatas que en camino. Eso sí. No nos gustan los que vienen sin invitación. Veamos. Va a haber putazos. Muchos putazos. Go, go, go. Seguid al amarillo, seguid al puto fucking comandante. Tomad esas zonas y preparaos para abordar la nave. Vamos a derribarla. Qué manía con el bordecito este de mierda, ¿eh? Muchas veces me falla el salto. Está ajustado. Bien, 500 puntos aunque sea. Cuidado, francotirador. Vamos a hacer. Picando droide. ¡Nada va! No me pongas el escudo ahí, mamón. Joder. La tendré que cruzar por el otro lado. Tendré que buscar. Para empezar, quiero dardo. Ahí lo veo. Iniciando el asalto. Ajá, te pillé. Granada va. Granadita. Hemos asumido el control del puesto de mando Kresh. Y ahora vamos a ver qué campero se esconde. No, demasiado para mí ya. Campo enemigo. Lo habéis intentado. Joder, ¿cuántos me he cargado ahí? Me he hecho 9. Racha de 9. Racha de 9 para empezar. Pam pam para pam 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 para pam 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 para pam. La torretita me va a buscar la ruina, la torretita. Se nos ha unido el maestro Yoda. Ahí nos hemos comido un campeito rico en la parte interna.
Tienen todavía más tropas, pero no pasa nada. ¡Dios! ¿Nos acaban de capturar C o qué? Juraría haber ido a spawnear en C, tío. Bueno. Venga, 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 venga. Ojalata Gribus ha entrado en combate. ¿Bien? Manteniendo la posición. Y me mata el el puto bot, colega. Venga, vamos allá. Supongo que esta no es una de esas situaciones en las que tenemos la superioridad numérica. Vamos, vamos, vamos. Pa 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 chan 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 chan. Corre. A ver qué podemos hacer por aquí. ¿Otra vez vosotros? Vale. Te pillé. Habías venido bien en Christophsi. Míralo, tú, los bots, ahí, qué graciosos. Está por aquí el señor Maulas. O sea, pues le he metido un hachazo. Le he metido el ataque este vehemente. Del Anakin y bien, bien, bien. Venga, venga, venga. Vamos a ver. Está aquí. Ir con cuidado. Ahí está el soldado. El droide cohete fuera. Otro más. ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! 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 Las ansias, las ansias, las ansias. Venga, vamos allá. No, aquí no, joder, qué puto cáncer de spawn. Es que esto me pilla lo más lejos posible de todo. ¿Están peleando por C? No creo. No, pero bueno, tenemos A cerca. Venga, vamos allá. Vamos, 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 vamos. ¿Qué tal vamos? Tercero de la República. A ver, Piccolo. El general Gribus está aquí. Vale. ¡Joder! Me tenía fijado el pavo, ¿eh? Ha dicho este me lo llevo. Venga, vamos en C, vamos en C, vamos. Cuidado con las cajas del demonio. Ay, Dios. Buen trabajo. Seguid así. Echemos un vistazo aquí dentro. Lo siento, Piccolo, ya van varias. No, Gribus, no. Bueno, que se ha comido el pobre. ¿Otra vez Piccolo?
Piccolo. Él es el nuevo Han. ¿Os acordáis de ese jugador que le mataba todo el rato en la misma partida? Pues igual. Piccolo, eres nuestro nuevo Han. Los separatistas han llamado a un cazarrecompensas. Muy bien. Hemos empezado a capturar el puesto de mando S. Piccolo, otra vez. Piccolo. Piccolo, amigo. ¿Por qué me quieres fedear tanto? Muy bien. A ver este Tomicod. Tomicod, que no estás en el COD, ¿eh? Yo te aviso. Pam, pam, para, pam, 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 para, pam, 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 para, pam. ¿Quién ha mandado ese cohetazo? ¡Oh! Pa' ti. Toma. Gracias por el spoteo, colega. El francoteador aquí en la línea de camperos. Venga, vamos. Aquí en línea, uno tras otro. Venga, vamos. Vamos, ¿alguno más? Otro más, venga, otro más. Ya bueno, por fin me matasteis. ¿Con un tiro en la cabeza o qué? 4.000... No. Yet. Venga, vamos. ¿Qué queda? Queda D, ¿no? Espera, espera, que me están disparando. Estamos capturando el puesto de mando 2. Y me extraña mucho que no haya muerto alguno. Darth Maul está aquí. Nada de distraerse. Nunca había visto unas caras de ojalata tan asustadas. Algo estaréis haciendo bien. Venga. Las fuerzas de la República controlan. Bueno, aquí le he tirado para atrás la mochila, pero no sé por qué no me ha hecho caso. A lo mejor un poco tarde. Ya está, lo controlamos todos. Vámonos. Vuestro objetivo es no sé para qué cojones me he pillado el jet al final. Voy a por ellos, a ver si me hago alguna baja más. Momento, momento, ¡no! Me cago en la puta. De verdad, hoy, ¿qué día tengo hoy con los saltos, tío? Porque luego hago cosas de la hostia, pero luego, ¿hay alguna que se me va la olla? O lo calculo mal por una y hago el ridículo. Ahí está. El segundo de la partida cayéndose al agua, ¿eh? Si a vosotros os pasa, no... No sufráis. Hasta en las mejores familias, vamos. Ya está, vámonos a los transportes, tío. Si esto ya está ganado. Esto ya está ganado. Ese ha matado Paco, comentaban. F, F. Vamos a ver por dónde llegan los transportes. 99%. Es que llegan ya, llegan ya. Ese era el último. Ahora adentro. Voy a enviar un transporte que os lleve a la corazón. Adentro, adentro. Precisamente. Ahí estamos. Los separatistas están en apuros. Rápido. Os dejo si es un dardo, escáner, una granada y me voy. Embarcando. A ver si lo hacemos de un solo asalto, tío, en el espacio. Vamos a proteger camino, vamos a reventar la nave Providencia de la Confederación. Y os recuerdo que si tenéis Amazon Prime podéis suscribiros gratis al canal para apoyar futuros directos. Esta gente sigue peleando ahí abajo. Por fin. Es hora de la fiesta.
Sabía que lo conseguiría. Y ahora, que llueva el caos y la destrucción sobre ese acorazado. Correcto. El acorazado está nuevo, ¿eh? O sea, esto es partida nueva en camino. Así que veamos. Estoy por pillarme... Estamos con los clones, ¿no? Ah, soldado Jet. Soldado Jet. Ya está fuera. El maestro Yoda ha venido en nuestra ayuda. Ida por el objetivo. ¡Lentos sois! Con esa nave. Ya estamos donde queríamos estar. Antes de que tan siquiera estos casi empezaran. Maul. Piccolo, otra vez. No aprendes, Piccolo. El conde se ha unido a los Ocalatas. No. No. No, Maul, no. Maul, malo Maul. Nolan. Christopher Nolan. Muy bien, muy bien, muy bien. 1200 puntos. Me autopaga el personaje. Genial. Estamos pidiendo por favor que salgan, básicamente. ¡Maul! Nos volvemos a ver las caras. Porque la mía es más bonita. Darth Maul ha llegado. Tened cuidado, hermano. Otra más. Mira qué cuadra más bonita. Otro Maul, tío, ¿en serio? Y dice cuadra y dice penta. Bueno, llevo más bajas, creo, todavía en esta aquí. En esta, es decir, esta aquí, en esta vida. Mira, 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 ahí estamos. Super top. Hemos asegurado el primer grupo de objetivos. Preparados para la segunda fase, muchachos. Vamos, 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 vamos. Hemos alcanzado el último objetivo, chicos. Destruirlo y podremos salir de aquí. Fuerzas están atacando el objetivo. Vos, el cazarrecompensas, se ha unido al enemigo. ¿Cuántos llevaba ya, macho? Bien. No me lo gastaría un héroe, la verdad. Uy, uy. Ahí sí, ahí sí. mucha lucha por la parte del medio, pero muy bien, muy bien. Nos estamos llevando una cantidad de gente impresionante. Venga, la última. Hemos desactivado el objetivo. Ya ni llego. Le estáis dando a este sitio como si os hubieran soltado. Casi me llevo a ese Maul. ¡Victoria! ¡Victoria! Segundos de la República. Sí, señor. Y segundos de la partida, creo. Para vosotros.
Más vídeos próximamente en Battlefront TSP. Y más directos aquí en Twitch, MayorZ en Twitch. ¡Mira, el Piccolo! ¡Piccolo ha quedado cuarto! ¡En serio! ¡Te he reventado como 10 veces y ha quedado cuarto! ¡En serio! ¡Lol! Decían por aquí, Piccolo quiere tu láser. Menuda violada, clon, comentaban. Pam pam para pam 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 para pam 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 para pam 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 para pam 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 pam. Brutal, brutal. Bueno, hoy os he tenido directo en YouTube, podéis verlo si os lo habéis perdido. Os he subido vídeo en Mundo Warhammer también y en MayorZ Gaming, así que no podéis quejaros. 4 unidades de contenido. Esto, madre mía. Para esto de puta madre, ¿no? Estar en plan confinados y estas cosas con la mierda del virus. Cuanto menos soy productivo, ¿no? Decían por aquí, ¿subirás en un futuro lejano Battlefront de 2015? Sí, me gustaría. Me gustaría volver a ese juego y básicamente mostrar un poco cómo... Bueno, no como ha envejecido, pero bueno, en plan recordarlo un poco y demás. Decían por aquí, te hiciste 12 kills con esa vida. Bueno, con esa que acabáis de capturar. Ese clip para Twitter, Mayor. Lo mismo alguno me lo bajo. Lo mismo alguno me lo bajo. ¿Por qué no? Why not? Decían por aquí, ¿qué requisitos crees que vendrán para Total War Warhammer 3? Quizás alguno más que Total War Warhammer 2, pero básicamente igual. ¿Cómo puedo jugar contigo? Me comentaban. Pues para empezar, uniéndote al Discord. Y luego ya, rezando. Porque aparezca por ahí un día para querer grabar, esencialmente, o jugar. Y si no, pues oye, pues jugar con el resto de la gente, con el resto de Battlefrontianos, para eso está el Discord. El Discord no está realmente para jugar conmigo, está para que vosotros tengáis una comunidad y tengáis con quién jugar, ¿vale? Luego ya, si aparezco yo y quiero grabar, pues de puta madre, ¿no? Pero tened en cuenta que yo no me dedico solo a Battlefront, no solo a Battlefront TSP. Tengo 4 canales principales. Entonces es un 25% de mí. Y con ese sentido, con contenido diario muchas de las veces... Dicen por aquí, creo que se refiere a coincidir con tus partidas. Eso sencillamente probando, esa prueba y error. Buscar la partida en plan, por ejemplo, imagínate que estoy en Supremacía, le das a Supremacía y era de la República. Y si te dice un planeta, pues echas un vistazo. Si resulta que es Felucia y tú me ves estando jugando en Felucia, pues entonces es muy posiblemente sea ese. Y prueba y error, no hay más. ¿Puedes mostrar la sensibilidad con la que juegas? Era el 20, creo. Controles, ahí está, ahí la tienes. Ahí tienes mis sensibilidades. Echa otra, Mayor, que sabemos que lo deseas. Yo puedo desearlo, o sea, desde aquí lo deseo, desde mi corazón también, pero mi espalda no lo desea. Llevo como 5 horas de directo, 4 horas de directo, o sea, y llevo trabajando todo el día, así que me vais a perdonar que me tome ya ese merecido descanso. Juanito el bicho, Tutan Alex, Magic Catman, señor Dox, Vaya Ambrose, saludos a todos, Bye Luis, Vaporeon, Gabriel Gomara. Si os quiere, nos vemos en la próxima. Ji-ha.